Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas, para los que no me conocen, un saludo a todos. Espero que la estén pasando muy bien en sus casas. Hoy les traigo una sesión nueva del TED Server. En esta oportunidad vamos a probar la versión remasterizada del juego. Viene con gráficos básicos. Más adelante va a venir la opción de ultra gráficos. Por su momento, esto es lo que tenemos. Vamos a ir un momento acá a la configuración. Y todavía no tenemos una pestaña que diga gráficos para poder hacer allí la configuración. Me imagino que eso va a venir en los próximos test server. Por el momento, según entendí a la comunidad y entendí en los videos que ya he visto, el objetivo es probar qué tan versátil, con cuál fluidez se mueve esta versión en los dispositivos de gama media en Android. Yo, para los que no saben, yo juego es en emulador, no juego en un dispositivo celular, juego es en un emulador, en una computadora. Entonces, espero que con la versión básica no me traiga tanto lag en el juego, ya que mi internet no es el mejor del mundo. Vamos a ver, pues las configuraciones son las mismas, no ha cambiado nada acá, la interfaz no nos trae nada nuevo, los robots vienen con lo más básico, no se pueden cambiar armas en este test server, solamente vienen con estas armas predeterminadas. Yo se las voy a dejar así como está. Lo único que quizás voy a cambiar es esto que está acá. No me deja la opción de cambiar. Pensé que me daba la opción de cambiar aquí esta arma. Bueno, lo voy a dejar así y me voy a ir a probar la versión y traerles un gameplay. Por el momento, vamos a batalla. 2000 años más tarde. Bueno gente, ya estamos en la batallita, nos sale predeterminado, creo que va a ser el único mapa que va a salir en la sesión, el mapa de este canyon. En verdad que los gráficos se ven totalmente distintos, fíjense acá la nitidez, aunque estoy grabando a 720, no estoy grabando a 1080, se ve de muy buena calidad las texturas. El mapa se ve totalmente distinto, en verdad que me sorprende. Me va bien, no me ha ido lagueado. Vamos a ir a capturar la baliza. Fíjense el efecto de esas thunders. Vamos a ver si el amigo saca el efecto otra vez ahí del arma. Fíjense ese efectico de humo, tiene la habilidad activa. De verdad que esta versión se ve bastante buena. Creo que para muchos pues quizás vuelvan hasta el juego, simplemente que para probar esta versión nueva. Me puedes dejar en la caja de comentarios qué tal te parece, si ya la probaste en el test server. Lo único negativo que le vi a esta versión es que pesa casi que un giga, 900 megas. Y me pareció que es una monstruosidad lo que pesa. Pero bueno, es lo que hay y me imagino que quizás cuando venga la versión completa con todos los mapas llega a pesar un giga 100, es lo que yo supongo. Vamos a ir hacia el centro. Fíjense cómo es el efecto de las armas, el humo, se ve mucho más complejo que en el servidor normal. Acá el puente, se ven todos los detalles del puente. Me parece que queda excelente con todos estos detalles. Vamos a ver si me puedo llevar esa kill. No me la puedo llevar. Todo el mundo está con su Carnage Thunder. Yo pues estoy simplemente que con mi Garrett tratando de dar un poquito de batalla. Déjeme ver si puedo ayudar aquí al compa. Por el momento me parece que esta versión va súper bien en mi computadora. No tengo con qué quejarme de que me está lagueado ni nada, pues ustedes pueden ver.
me ha ido súper bien. Yo aspiro a jugar con esta versión de gráficos básicos. Esa es mi aspiración cuando siga subiendo contenido del juego. Aspiro tener... vamos a ver. Aspiro tener esta fluidez sin tanto lag. Uy, aquí se me vino un lagazo. Déjame llevarlo con mi escudo, pero es que no me deja. Lo voy a ayudar con el escudo, pero no me dejaba colocarme delante. ¿Esto qué es? Esto es Beacon Rouge. No me fijé si era Beacon Rouge o era Dominio. Como están todos saliendo por allá. No sé qué opción es. Vale, más hacia atrás porque no me interesa que me alcance. Creo que mi equipo se pasó de pro y el otro equipo lo violamos. Ya, eso se acabó, mi gente. No se te olvide dejarme en la caja de comentarios qué tal te pareció este mapa. Yo lo vi bastante completo, se ve súper, súper distinto. Fíjense acá todos los gráficos, la calidad, la luz, las sombras. Está todo súper bien hecho. De todas formas, voy a traer otros gameplays probando el mismo mapa porque es el que está saliendo. Y viendo si se aparece algún tipo de fallo, de problema o algo por el estilo. Voy a dejar el video hasta acá, espero que les guste. Que me dejen su opinión y nos vemos en un próximo episodio piloto. Bye bye.